Hola, bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a ver cómo podemos crear un blog desde cero. Es muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta de Google. Yo ya tengo la mía creada, así que lo único que tengo que hacer es ir aquí a los servicios, bajamos hasta la sección de Blogger, pulsamos, usar una cuenta, le damos a siguiente, ponemos la contraseña. Y lo único que tenemos que hacer ahora es escribir el nombre que quisiéramos darle al blog. Yo voy a llamarle NinTenGo. Le damos a siguiente. Nos dice que pongamos la dirección que querríamos darle. Voy a poner lo mismo. NinTenGo. Miramos si está disponible. Nos dice que sí que está disponible. Así que le damos a siguiente. Y le ponemos el nombre que queramos que sea visible, como queramos que en este caso nos llamen a nosotros. Así que voy a llamarle David. Finalizar. Y bueno, esto lo podemos cerrar, es cuestión de cookies. Y ya estaríamos dentro de lo que sería nuestro blog. Aquí tenemos NinTenGo. Me equivoqué de nombre, voy a ponerlo aquí en configuración. Voy a darle aquí a nombre y vuelvo a cambiarlo. Ahí estaría. Y guardar. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es darle aquí a nueva entrada. Y las entradas son las publicaciones que vamos generando y que se van ordenando cronológicamente. Lo primero que tenemos que hacer aquí arriba es escribir un título. Y el título tiene que describir el tipo de publicación y de lo que vamos a hablar en la publicación. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, la historia secreta de Mario Bros que nadie te ha contado. Aquí lo que haríamos es escribir o poner una fotografía. En mi caso en concreto yo recomiendo poner siempre al principio una fotografía, así que marco aquí y puedo elegir entre estas tres opciones diferentes para poner la fotografía. Si nosotros no tenemos la fotografía, lo que deberíamos hacer es abrir una pestaña, nos vamos a imágenes y aquí buscaríamos la imagen que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, voy a poner Mario Bros. Aquí ya tenemos diferentes imágenes. Así que como es un blog y yo estoy pensando mucho en el tema de que se vea bien para teléfonos móviles, os recomiendo siempre que cojáis fotografías cuadradas. Recordad que los píxeles aquí abajo a la izquierda os dicen el tamaño que tienen. Entonces, como esta no se ve demasiado bien, voy a escoger otra que sea de ese tipo cuadrado. Esta me podría servir y aunque no es demasiado grande, recordad que grande se supone que son más de 700 píxeles por cada lado, sí que me puede servir. Si no, vamos a ir marcando otras fotografías, incluso esta de aquí me puede servir. Botón derecho, guardar imagen como, lo voy a guardar en descargas mismo. Vuelvo otra vez a la primera pestaña y aquí le damos a subir imagen del ordenador. Nos va a preguntar que dónde está ese archivo, así que le damos a elegir y escogemos una imagen que tengamos descargada. Como la última en descargar era esta de aquí, voy a hacerle doble clic y ya tendríamos la fotografía para pulsarla y darle a seleccionar. Y como veis aquí, ya tenemos la fotografía justo en el medio. Para poder escribir debajo de ella, pinchamos a su derecha, le damos una vez al Enter, otra vez al Enter para dejar un espacio libre entre la fotografía y el texto. Y aquí lo que os recomiendo es poner una especie de pequeño titular para explicar de qué va a ir el siguiente párrafo que vamos a escribir. Entonces, aquí tienes unas cuantas curiosidades sobre tu personaje favorito de Nintendo. Vamos a Enter y Enter y aquí ya escribiríamos el texto que nosotros quisiéramos escribir. Seguro que conoces algunas de las anécdotas relacionadas con este personaje de la franquicia de la empresa japonesa videojuegos más famosa del mundo.
y así seguiríamos escribiendo y poniendo lo que nosotros quisiéramos. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros a utilizar lo que son estas herramientas que tenemos aquí arriba. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que una cosa es seleccionar con triple clic el texto que vosotros queráis para hacer los cambios. Una cosa tiene que ver con el tamaño, que es esta teta que tenéis aquí, pero otra cosa diferente es elegir qué tipo o qué comportamiento va a tener nuestro párrafo, nuestro texto seleccionado, según la importancia que tengan en la página. Esto tiene que ver con una cosa que se llama SEO, que tiene que ver con la manera o facilidad que damos a Google para encontrar y localizar las partes importantes de nuestro texto. No voy a centrarme ahora en esto porque tiene que ver con una cuestión muy específica. Me voy a centrar en esto del tamaño, pero que sepáis que aquí es muy importante y que se cambiaría según la facilidad con la que queremos que lleguen las empresas o los particulares. Aquí elegiríamos el tamaño que quisiéramos. Fijaos la diferencia que hay entre el tamaño grande y el tamaño normal. Y este, por ejemplo, yo suelo colocarlo en un tamaño mediano. Cosas que podemos hacer: hacer doble clic en la palabra y hacer control P para poner en negrita, que sería exactamente igual que si seleccionamos y pulsamos esta B que tenéis aquí. Otra cosa que sí que podríamos hacer sería, por ejemplo, poner videojuegos, o sea, poner vídeos. Para eso podemos pinchar aquí, decirle que queremos subir un vídeo, o podemos decirle que está en YouTube. Entonces podemos darle a buscar y poner aquí, por ejemplo, Mario Bros, que nos busque un vídeo. Y podemos elegir el vídeo que nosotros quisiéramos. Al pinchar, le damos a seleccionar y fijaos cómo ya os integra aquí el vídeo para que la gente pueda pinchar y reproducirlo. Si estuviese en vuestro canal, también podríais elegirlo de vuestro propio canal. También podemos poner aquí emoticonos que tenéis aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, personas y emociones, pero si le damos aquí animales, tenemos otro tipo de emoticonos diferentes. Y si, por ejemplo, pinchamos aquí en transportes, en objetos, en cada una de estas diferentes opciones, categorías, tenemos diferentes elementos para colocar. Entonces simplemente pincho ahí y fijaos cómo ya me ha colocado este icono aquí. Recomendación: si queréis poner un icono aquí arriba y esto llama mucho la atención, lo que hay que hacer es seleccionar el icono que acabáis de colocar, copiar, os vais hasta aquí y hacéis control V para pegar. Como veis, ya me acabo de colocar aquí un icono al principio y esto es muy interesante porque va a resaltar vuestra publicación frente a la de la competencia. Con esto ya tendríamos la primera publicación lista para ser publicada. Lo único que nos faltaría es delimitar aquí en la parte de la derecha si queremos añadir otra serie de opciones que ya tenemos predefinidas. Aquí tenemos las etiquetas que tienen que ver con cómo identificamos el tipo de publicaciones según la temática que usamos. Por ejemplo, si yo quiero hacer o agrupar las publicaciones por ejemplo, curiosidades, a cada publicación que yo le ponga esta etiqueta de curiosidades, lo que va a ocurrir es que se van a agrupar y la persona, cuando pinche en ellas, solo va a poder ver las publicaciones que tengan incluida esta etiqueta. Es muy interesante, por ejemplo, si tengo publicaciones relacionadas con trucos, al pinchar en trucos vería todos los trucos relacionados con Nintendo. Si yo pinchase, por ejemplo, solo Mario Bros, solo aparecerían publicaciones donde aparezca Mario Bros. Entonces, según las publicaciones que vosotras tengáis, deberíais poner unas etiquetas u otras para poder agruparlas de una manera más sencilla. Si le damos aquí a vista previa, vais a poder ver una imagen previa de cómo quedaría la publicación. Voy a cerrar aquí para que lo veáis mejor. Y este sería el aspecto que tendría para todo el mundo. Y fijaos cómo aquí aparecen las etiquetas y existe la posibilidad de pinchar y que solo veamos esas etiquetas, o sea, esas publicaciones que contengan esa etiqueta. Esta es la cabecera y es la plantilla que tiene ahora mismo, pero ahora vamos a ver cómo se cambia esa plantilla. También tenéis aquí diferentes modos de poder ver las publicaciones. Y esta es la que recomendaba de teléfono móvil. Por eso es tan importante que la fotografía sea cuadrada, porque vamos a hacer que se vea mucho mejor y mucho más grande que si lo hubiésemos escogido horizontal, como es lo normal cuando estamos viéndolo en el ordenador. Así que siempre hay que pensar en qué aspecto vamos a querer darle a la publicación, teniendo en cuenta en dónde vamos a visualizar ese contenido. En mi caso concreto, la página o mi blog suele ser visto un 90% más de las veces en teléfonos móviles que en ordenador. Por eso siempre publico pensando en eso, en publicaciones cuadradas. Bien, aquí tendríamos el ejemplo de ver cómo se ve en el teléfono móvil. Si ahora cerramos esto de aquí, que se abrió una pestaña, veis que volvemos otra vez al principio. Le voy a dar a publicar para que veáis qué aspecto tiene. Nos pregunta que si realmente queremos confirmar si queremos publicar, le decimos que sí, confirmar, y ya tendríamos la primera publicación realizada. Si quiero ver cómo ha quedado la primera publicación, voy para abajo, le doy aquí en ver blog
y aquí tendríamos el aspecto general de lo que sería nuestro blog. Si queréis ver, y esto es un pequeño truco avanzado que doy, cómo quedaría esta publicación no en el ordenador sino en el teléfono móvil, para eso pulsáis en el teclado la tecla F12 y vais a ver que aquí a la derecha sale un modo avanzado, pero aquí lo único que tenemos que hacer es pinchar arriba del todo a la izquierda de Elements para cambiar la visualización a teléfono móvil. Entonces fijaos cómo aquí nos está viendo como si fuese un teléfono móvil. Entonces si volvemos a pinchar o le damos F12, vuelve a verse tal cual estábamos. Vamos a pinchar aquí. Bueno, primero voy a enseñaros un poco la estructura de esta plantilla. A la izquierda salen las herramientas, las opciones y categorías que hemos activado o que vienen predefinidas. Y aquí en el medio simplemente aparecen las publicaciones. Como esta plantilla no me gusta demasiado, si vuelvo otra vez a donde está Blogger y nos vamos al apartado de temas, veremos que hay otra serie de plantillas que podemos escoger y que no solamente cambian en los colores, sino que cambian también en la disposición de los diferentes menús. Entonces voy a poner una muy diferente, como puede ser esta de Emporio. Así que marco una vez. Tengo diferentes colores, diferentes temáticas para poder elegir y le doy a aplicar para que veáis los cambios. Vuelvo a darle a ver blog y fijaos cómo ha cambiado totalmente la estética de nuestra de nuestro blog. El nombre sigue siendo igual arriba, pero los menús, en vez de estar a la izquierda, ya están a la derecha y tienen un fondo blanco. Si vuelvo a darle y vamos a cambiar, por ejemplo, para este color y le damos a aplicar, al volver otra vez aquí y darle a recargar la página, veréis que acaba de cambiar totalmente el fondo. Vamos a elegir una plantilla diferente. Hay algunas plantillas que son más iguales que otras, pero esta, por ejemplo, está bastante bien. Si pincho una vez en ella, le damos aquí a aplicar. Entendido, veréis que esta era la plantilla que teníamos antes. Si le damos ahora otra vez a recargar, veréis que aparece en cada cuadrado las diferentes publicaciones. Según el tipo de plantilla que nosotros escojamos, la experiencia de usuario cambia totalmente. Vamos a dar la F12 para ver cómo se vería en teléfono móvil. Y fijaos, aquí se vería en cuadraditos pequeños cada una de las publicaciones. Voy a cerrar. Vamos a poner otra diferente, como puede ser, por ejemplo, esta de aquí. Le doy a aplicar otra vez y vamos a ver qué tal se ve. Aquí tenemos otra publicación. Bueno, en realidad es prácticamente igual. Vamos a ver esta de aquí. Aplicar. Recargar. Aquí está. Y fijaos que ahora sí la estética ha cambiado bastante. ¿Qué ocurre? Esta plantilla en cuestión tiene un comportamiento muy especial y es que, por ejemplo, los menús de la derecha no son visibles siempre y eso a veces hace que la gente se confunda un poco y no sepa dónde tiene que ir para poder ir a ver partes concretas del blog. Así que ya depende de la facilidad o la limitación que quieres dar a los usuarios, deberías escoger una plantilla o deberías escoger otra. Bien, esto sería para cómo se hace para cambiar el tema de la estética. Voy a darle a una estética más habitual. Entonces esta de aquí me gusta bastante, así que voy a darle un tono blanco, le doy a aplicar, le digo saltar copia y vamos a ver qué tal se ve. Aquí lo tenéis. Aquí en la parte derecha tenemos el archivo, etiquetas, y aquí vamos a ver que también hay un botón de denunciar uso inadecuado. Esto siempre está de manera predeterminada, pero yo recomiendo quitarlo para que nadie por accidente pueda darle y os entre, o sea, bueno, tengáis un problema. Así que vamos a darle aquí, le vamos a dar a diseño y en el apartado de diseño tenemos todo lo que tiene que ver con los diferentes apartados que están activados o desactivados en nuestra plantilla. Ahora mismo la cabecera está colocada aquí como si fuese un texto nada más. Más adelante os enseñaré si queréis a perfeccionar o a mejorar la estética visual de vuestro blog, pero por ahora solamente quiero enseñaros los distintos apartados que tiene. Aquí tenemos el botón de suscribirse que está desactivado, lo sé por este ojito que tiene ahí vaciado, y aquí tenemos los que están activados que tienen ese ojito de ahí. En el panel lateral, la barra lateral, tenemos diferentes apartados que ya existen y podemos quitarlos, como por ejemplo los datos personales míos. Yo no quiero que aparezcan, así que pincho aquí, le doy a desactivar esto de mostrar en perfil y digo guardar. De esta manera esto ya no sería visible. Fijaos que aquí aparece David, mi nombre, pero si le doy a recargar, ahora ya no aparece porque lo hemos ocultado. Y aquí pasa igual con el uso inadecuado. Si pincho aquí
y le digo desmarcar esta opción y le digo guardar, veréis que ahora cuando vuelva a recargar la página ya no aparece esas opciones. Al igual que hemos quitado opciones, podemos poner más. Si le damos aquí a añadir un gadget, tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar para colocar en nuestro blog. Cada una de ellas te sirve para una opción totalmente diferente. Más adelante, si queréis, os enseño cada una de las opciones que hay y sobre todo las que más recomiendo. Dejadmelo en los comentarios si os interesa. Aquí tenemos la sección de anuncios para poder ganar dinero con nuestro blog, y aquí el pie, que es donde nosotros configuramos qué es lo que queremos que aparezca abajo. Si vamos abajo del todo, fijaos, os pone aquí con la tecnología de Blogger. Nosotros podemos poner aquí algo aquí a mayores, por ejemplo, como si fuesen los datos de contacto o cualquier otro tipo de información. Bueno, pues esto a grandes rasgos sería cómo funciona Blogger, cómo se crea, cómo hacemos publicaciones y cómo cambiamos a grandes rasgos tanto el tema como partes del diseño que nos pueden interesar. Espero que os haya gustado, espero que os sirva de ayuda. No olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya y pasaros por nuestro perfil de Facebook si queréis enteraros de todo aquello que no sean vídeos. Muchas gracias por todo y hasta pronto.